Bueno, para esta Navidad quisiera que me dé una segunda guitarra, quizás, para poder seguir componiendo mis canciones. Bueno, pues me gustaría poder dar un pocotón de comida para los niños de la calle que no comen por muchos días. Me gustaría poder repartirles canastas y cosas que ellos puedan poder estar bien y pasar una feliz Navidad. Mejor alegría para mí sería ¿qué sería? Si es que es de pedir así algo, un carro. Te prometo que a mí me gustaría regalar juguetes, todo lo que yo tengo. Yo ya lo hice, te digo una cosa, ya lo hice. Un señor vino así que dijo, tiene que me regale ropa, cosas así. Yo dije, sí, toma. Le mandé un saco de ropa, juguetes, de todo. El señor, ¿sabes lo que me impresionó? Fue que él se arrodilló y me dijo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Eso me llegó al corazón y le dije, sabes que yo no lo hago por ningún algo económico, sino yo lo hago porque realmente yo sé que tú lo necesitas y tu familia lo va a disfrutar en esta Navidad. Bueno, a mí siempre me encanta regalar amor, me encanta regalar sonrisas. No, de verdad, no soy cursi. ¿Material? No soy cursi, es en serio. ¿Y de ahí nos notaría? Sí, pues, o sea, depende también del presupuesto del año, ¿no? Ponte que en este año me fue bien, entonces ahí sí, cada uno tiene su bono, cada uno tiene su pago, cada uno... Pues, todo depende, esto no es mentira. Pero en realidad, yo creo que eso se va dando, es una situación bonita, los detalles son los más importantes. Entonces, cada año que va pasando... gracias a Dios hemos podido pues gozar de trabajo, de salud, de bienestar, de unión. Entonces este año ya tengo las cartas ahí, ya les hice dejar a todos en mi árbol las cartas que me piden, entonces ya. Uy, a mí me encantan los zapatos, los vestidos, las cartelas, los relojes. Me encantan full los discos de música, que me regalen discos de cualquier época. Me encanta. Y en este año sí me encantaría tener una pantalla más grande todavía. No llego para mi casa y una mujer para con Atara, porque puede pensar que soy loco, 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 loco. Anoche te vi y había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindó chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te chingó el overol y la chaqueta. ¿Quién más bello vivir cantando? El último éxito de Danilo Parra. Quiero que la canten conmigo si se la saben, ¿ya? Vamos a ver si se la saben.
Tal vez se te agarrar esta visita, será porque aún no se me quitan estas ganas de tenerte. ¿Cómo está Danilo? ¡Guapísimo! Son sus reflejos preciosos. Bueno, obviamente yo creo que la Navidad es más enfocada para los niños, así que me encantaría regalar juguetes y nada, y cosas que realmente hagan falta, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, si a mi mamá le hace falta un perfume, darle lo que ella quiera. Eso de adivinar es estresante, ¿no? Bueno, a ver, me hace falta un perfume, me hace falta un carro, no sé, realmente, yo sí, ropa, creo que me gusta las camisetas y los perfumes, que es lo que más se va. ¡Dice! ¡Vuelta! Y entonces, ¡que viva la Navidad! ¿No se escuchó? ¡Que viva la Navidad! Ok. No sé. Pues bueno, voy a pensar como un niño. Ya. Tal vez es un muñeco que me encantaba en los tiempos cuando yo era pequeño, que es un Mazinger Z. Y ahora tal vez para no jugar, pero para coleccionarlo. Un Mazinger Z, ajá. Pues bueno, por lo general, siempre con mi familia, cuando nos reunimos, lo que hacemos es los regalos para los niños. Y para que nos salga más barato, hacemos amigos secretos. Entonces ya no hay un regalo para cada uno, sino que nos intercambiamos regalos. ¡Aguántala! ¡Aguántala! ¡No! Rey Luz, el declimático, con la lira. A mí me encantaría que me regalen. Bueno, la verdad es que me encantaría tener un teléfono, digamos, uno buenito de esos que son súper tecnología. Porque, uno, porque me encantan ese tipo de teléfonos. Dos, porque no tengo teléfono por el momento. Además de sonrisas, porque hago reír casi a todo el mundo, además de sonrisas me gustaría tener los medios para regalar, a que sea un juguete para todos los niños que viven por mi casa, que siempre les ando regalando mis juguetes que ya no utilizo, pero no es lo mismo que regalarle algo nuevo, me encantaría poder regalarles. Podría ser una casa muy materialista, estoy resultando, ¿no? Y paz y amor, por supuesto, para todo el mundo, ¿no? Pero un Porsche no estaría mal, una casa, un viaje al Caribe. No sé, ahí sean ustedes, tienen que ser, no sé, tienen que pensar a ver qué me gustaría a mí. A mí me gustaría regalar lo mismo, sí, pues evidentemente, mira, no hay que ser materialista tampoco, ¿no? Pero a toda la gente le gustan las cosas bonitas, ¿no? Las cosas. Me gustaría poder regalar mucho de eso, pero bueno, como de eso no puedo mucho, pues amor. Amor, ¿no? Que el amor, a veces nos olvidamos, es la energía que mueve el mundo. Si todos tuviésemos eso más presente, las cosas marcharían mejor. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacer una canción. Para esos que tienen un corazón. Yo ya entendí que
¿Sabes qué difícil? Ya hace tiempo que no pienso en qué me regalan a mí. Pienso en qué tengo que regalar yo. ¿Qué puede ser? No sé, oye. Creo que el perfume se me está acabando. Puede ser un perfume. Puede ser. ¿Qué te gustaría regalar? A mí me encanta hacer feliz a la gente en Navidad, a mis padres, a mis hermanos, si tengo pareja, a mi pareja. Me encanta regalar. Es lindo ver la reacción de la gente, ¿no? Cuando regalo. Oh, dime si recuerdas, aquella noche personal, me gustaría que me regalen unos tenis Jordan super bacanes, o me regalen algo para mi estudio de grabación, un controlador digital, algo así. Bueno, lo que quisiera por ahora sería un PlayStation 4 tal vez. Bueno, nosotros básicamente entre nuestra familia siempre pues regalamos zapatos, la llamamos a mi mamá a comprar ropa, llevamos a nuestro staff de trabajo también a comprar ropa. Entonces básicamente eso, a mi hermano le regalo camiseta, dependiendo de lo que sea. Igual como dice Rocco, no somos muy buenos como que escogiendo un regalo para alguien, ¿me entiendes? Voy a hacer que yo eres mi vida, la toma de mis ilusiones, por eso es que final. Y bueno, Dios me lo bendiga, un besito y que sea bienvenida a la vida. ¡Chao!